sanas. Eres poderoso, mi Dios. Agua, vino, cambió. Los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú. Fuerte pueblo, brillas. Brillas en la oscuridad. Del polvo nos levantarás. No hay nadie, no hay nadie como tú. Dilo, Dios. Dios eres grande, Dios eres fuerte. Estás en lo alto y no hay otro. Dios, tú nos sanas, eres poderoso. En la oscuridad, coro. Brillas en la oscuridad. El polvo nos levantará. El polvo nos levantará. No, no hay nadie, no hay nadie como tú, Señor. Dios eres grande, Dios eres fuerte. Estás en lo alto y no hay otro. Alegría de corazón, también saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Nuestro deseo que te estés gozando juntamente con nosotros, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso a todos los hermanos del Ministerio de Alabanza de la Iglesia Cristo Viene, todos los que están sirviendo en diferentes áreas. Que el Señor les bendiga, el Señor les prospere. Y ha llegado el momento
de entregarle al Señor lo que es de Él, los diezmos y las ofrendas. ¿Pueden ocupar sus lugares? Gloria al Señor. Así demostramos que hemos sido libres también. Éxodo capítulo 18, versículo 5. Iniciamos con este versículo. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. ¿Por qué no le damos lectura a todos unánimes a este verso, a este versículo? Diga conmigo. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. El monte de Dios. ¿Alguien me dice cómo se le llamaba este monte o se le llama? ¿El monte qué? ¿Monte Sinaí o el monte Horeb? El monte santo de Dios. Para este tiempo ya Moisés había pasado alrededor de 40 años, según las escrituras, en la tierra de Medián, donde conoció a su esposa Séfora, hija de Jetro, con la que tuvieron dos hijos. A uno le llamó Gersón, que significa forastero en tierra ajena, y al otro se le llamó Eliezer, que significa el Dios de mis padres me ha ayudado y me ha librado de la espada del faraón. Un hombre con una interpretación muy larga. Dos hijos, Gersón y Eliezer. Según el Mishnah de los judíos, donde se encuentra lo que los rabinos interpretan del Torah y del Talmud, o de la Biblia, de las leyes, se nos informa o se nos dice por medio de los rabinos que Moisés, después de haber regresado de su destierro, o donde había sido desterrado de la tierra de Egipto por el faraón, cuando este regresa, se encontró o estuvo en Egipto por aproximadamente un año. Nadie lo asegura con exactitud, porque la Biblia no lo describe con detalle. Estuvo en la tierra de Egipto de retorno por aproximadamente un año, según el Mishnah, y se nos dice que en ese tiempo, en la Biblia, que Dios descargó sobre la tierra de Egipto 10 plagas. 10 plagas en las cuales pues Egipto quedó totalmente destruido y dio libertad al pueblo de Israel que saliere de la tierra para que fuese a adorar a su Dios, al Dios de los hebreos, como decían el faraón y los egipcios. Ahora, en este capítulo 18 nos vamos a encontrar con el consejo más sabio que hombre alguno ha dado a otro líder en la tierra, y que este consejo, trágicamente, ya que había sido dado al pueblo de Dios, los que más lo han practicado y lo han tomado en una forma mucho muy sólida es el mundo secular. Es increíble. El consejo fue dado de Dios. Dios usó a Jetro para que se lo diera a Moisés, su yerno, y este consejo, si lo hubiera de tomar o si lo tomara la congregación, en este caso la iglesia en nuestros tiempos modernos, afirma o asegura una estabilidad y un crecimiento sano en toda iglesia. Sin embargo, hay muchas dificultades con ponerlo en práctica. Y el mundo secular, en las negociaciones, en sus empresas, esto sí lo practican muy a menudo, el consejo de Jetro, sin conocerlo o sin estar enterados de él. Pero es una clave fantástica de la forma en que Dios lo delinea para que tuviera éxito la congregación en el desierto y así por siempre. En el libro de San Lucas, solamente para traer a memoria cómo es que Cristo se refiere a este sistema de organización o de la forma de cómo se deben de llevar a cabo las cosas. Sin embargo, el mundo es el que lo practica mejor que nosotros y es trágico. En Lucas capítulo 16, versículo 8 dice: y ese, cuando se trata de sus propios negocios, hablando en la traducción Dios habla hoy, aparece en sus pantallas o en las pantallas, dice: y ese, cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. ¿No es triste? Está hablando de un siervo, de un mayordomo que se había encontrado haciendo engaño al su patrón. Y le pide cuentas. Usted conoce la historia. Total que empieza a hacer amistad con los mismos bienes de su patrón,
Y el Señor lo pone como ejemplo, diciendo que los hijos de las tinieblas o la gente de este sistema caído son más astutos en los negocios con sus semejantes que el pueblo de Dios. Y no debe ser así, estamos de acuerdo. Nosotros tenemos palabra directamente dádanos a cada uno por medio del Espíritu Santo de Dios, palabra que viene directamente del Creador. Y esa es la que nos hace a usted y a mí más sabios que cualquier enseñador en la tierra, como dijo Moisés en un momento. Ahora, el consejo de Jetro viene al pueblo de Israel alrededor más o menos aproximadamente unos 43 días de haber salido de la tierra. En estos 43 días ya han pasado varias cosas, como usted y yo le hemos aprendido en estas semanas pasadas. Primeramente, ya en tres ocasiones han murmurado en contra del líder y aún en contra de Dios, y continuamente en cada ocasión amenazan con retornarse para Egipto. Es algo que hemos ido estudiando en el proceso de esta marcha, y la amenaza de estos hombres o del pueblo de Israel era una amenaza, como decían en mi tierra, querían asustar a los líderes con el petate del muerto. No sé si alguien escuchó esos dichos, gracias hermano Alfonso, asustando a la persona con el petate del muerto, no con el muerto sino con el petate. En aquel tiempo los muertos no los entraban, los ponían un petate en lugar de una caja, no había lo suficiente dinero para aquellos que nunca han escuchado tal cosa. Le decían, nos vamos a regresar a Egipto. Pero recordemos que Egipto había quedado totalmente destruido, en la ruina. Había perdido todos sus ganados, todo su alimento, toda su vegetación, habían perdido su ejército, habían perdido la mayoría de sus hombres, estaba totalmente destruido. Y aún con todo eso, el pueblo creyente o cristiano, por usar ese término en tiempo futuro, continuamente decía, nos vamos a regresar a Egipto. Si no nos obedeces, si no haces algo por nosotros en lo que ellos demandaban, nos vamos a regresar a Egipto. Bueno, ahora nos encontramos nosotros en esta ocasión. Primeramente, Dios, después de esta murmuración, como lo hemos estado estudiando, los confronta a una batalla con Amalek. Amalek es un simbolismo de ¿qué? De la carne, del cuerpo, de las demandas de este físico. Entonces Dios hace algo muy interesante. Cuando estaba estudiándolo yo, me llama mucho la atención en la forma que Dios trabaja con el pueblo de Israel desde la salida de Egipto. Y es algo que se lo voy a mencionar, y usted le dice, qué interesante estas cosas, para aquellos que les gusta el estudio bíblico. Dios trabajó con el pueblo de Israel desde el momento que lo sacó de la cautividad, iniciando con la carne, prosigue con el alma y termina con el espíritu. Pero con la iglesia, Dios inicia con el espíritu, prosigue con el alma y termina con la carne. ¿No es interesante? Con el pueblo de Israel inició por el exterior. Con el pueblo creyente en este tiempo inicia con el interior. Es por eso que un creyente puede haberse convertido y todavía trae muchos problemas físicos o hábitos del mundo, pero es que Dios inicia con el corazón, ¿sí? Y sin embargo, con el pueblo de Israel inicia con el externo, inicia con Amalek, con el simbolismo, la carne. Ahora va a seguir con el alma, con los pensamientos, con las decisiones, para que el pueblo vaya encontrando la forma de cómo debe de aprender para caminar con Dios rumbo a la tierra prometida. Éxodo capítulo 18, verso 13. Inicia con el consejo en un momento a este Jetro. Jetro tenía posiblemente un poco más de 100 años, Moisés tenía como por ahí unos 80, 81 años para este momento. Dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Diga usted conmigo, y Moisés estuvo delante del pueblo desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué le parece si practicamos eso hoy en este día? ¿Qué les gustaría a ustedes que así fueran los ministros de este tiempo? Y que estuvieran desde la mañana hasta la tarde, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Cuántos están contentos tan solo nomás por mencionar eso? Imagínense, estaba desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía, que el pueblo dijo, dijo,
¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Ponga atención, es una interrogante con bastante, con exclamación. ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Imagínese, según los historiadores, y cuando usted hace algunos números después, cuando se levantan y se enumeran o se suman por grupos, por tribus, más o menos salemos con ese número, un poquito más de 2 millones de habitantes, los que salieron de Egipto. De esos 2 millones de habitantes, posiblemente de 20 hacia arriba, fácil han sido 1 millón. Los que tenían ya más o menos dificultades para ir a consultar con Moisés. Si una décima de 1% venían todos los días con Moisés, estamos hablando entre unos 100 personas, 100 casos. Si era o 1,000 casos, más bien dicho. Tan solo con 1,000 casos al día. Yo les soy sincero. Yo hay momentos en los cuales a veces tengo 3 casos o 3 ocasiones hermanos o familias que vienen conmigo en el día. Y yo a la tercera, ya cuando termino con la tercera, yo agarro mis cosas y me voy para la casa. Porque es bien cansado ministrar, como no tienen idea. Donde tiene que oír los problemas, las dificultades, los pleitos, las necesidades. Y trata usted por guianza del Espíritu Santo encontrar las respuestas correctas para ayudar a aquel hermano o aquella hermana o aquella pareja. Moisés tenía que escuchar cientos de personas al día. Y no era un hombre que estaba en la plenitud de su juventud, ya tenía 80 y tantos, 81 años más o menos. Dice que estaba ahí hasta la tarde. Versículo 15. Y Moisés respondió al suegro, muy, muy bien dicho, y algo me llama un poco la atención, me llama la atención estas cosas que dice Moisés. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Está bien todo eso, ¿verdad? Sí, pues tiene razón. Muy bien, pero me llama atención el versículo 16: cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, entre el esposo y la esposa. Venían agarrados de las greñas. Dice: y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro, ponga atención, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿No le llama a usted la atención esto? Le voy a decir por qué. Porque para este tiempo Moisés, el conocimiento que tenía de Dios estaba muy limitado. Le había aparecido, había tenido conversaciones con Dios en la zarza, tenían los conocimientos que posiblemente le habían enseñado en algún momento cuando se estaba rebelando en contra del faraón o qué sé yo, pero sus conocimientos de palabra de Dios estaban limitados. Y le voy a decir por qué. Porque para este momento todavía Dios no les había entregado ninguna ley. Lo único que conocía Moisés es que había tenido algunos contactos directos con Dios, lo cual pues es algo sublime. Sin embargo, él dice que les estaba enseñando las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, no está bien lo que haces, le está diciendo el suegro a Moisés. Ponga atención. Una de las cosas más difíciles para, principalmente entre el liderazgo espiritual, una de las cosas más difíciles es delegar autoridad. Y otra cosa más, aún más difícil que la primera, es aceptar autoridad. Jethro le está diciendo, le va a decir ahorita en un momento, cómo es que debe de organizarse para tener éxito, para tener una congregación saludable y creciente. Sin embargo, estas áreas son complicadas y lo ha manifestado mucho la iglesia cristiana. Porque a veces los líderes tienen temor a la competencia. Tienen temor de competir con gente más joven, más capaz, posiblemente con más energía, de modo que el líder tiene una gran dificultad con delegar autoridad, y la congregación tiene bastante dificultad con aceptar la autoridad delegada. Y eso es lo que hoy en este día le pido a nuestro Dios, que nos sane en la iglesia Cristo Viene, si alguno tiene dificultad.
porque este es el plan perfecto y divino de nuestro Dios. Es la forma correcta para que usted y yo tengamos éxito en la vida. Aún esto acontece en organizaciones pequeñas como la familia. Cuando los padres tienen bastante dificultad con delegar autoridad a sus hijos. No se encuentra en este día mi hija Cindy, pero sus hijos Alisa y Aisea son muchachos de 12 y 15 años, pero Aisea ya mide casi está acercándose a los 6 pies. Y todavía cuando sale de la escuela, mi hija anda preocupada para ir a recogerlo y que estar con él en la casa. No lo quiere, o sea, tiene bastante dificultad con darle ciertas libertades. No lo quiere soltar. Y le decimos, hija, yo le digo, hija, tu muchacho ya está grande. Ya déjalo volar un poquito. Déjalo que luche por sí mismo, que descubra el ambiente en de alguna manera u otra, que es, o que explore qué es lo que tiene que hacer. Pero los padres somos súper protectores de nuestros hijos y no les delegamos autoridad. No queremos soltarles las cosas un poquito más importantes. Tenemos grande dificultad. Yo no sé cuántos han tenido ese problema. Bueno, solamente yo y la hermana Bonnie. Comprendo. Yo soy el más anticuado, yo creo, acá toda esta gente. Pero es algo que usted y yo tenemos que poner en práctica. En la iglesia Cristo viene desde el inicio. Una de las cosas que decidí hacer yo y fui enseñado, imagínense, esto lo aprendí en el mundo secular siendo mayordomo, de entregar autoridad y delegar autoridad. Esto es sano, es fructífero el que usted aprenda a hacerlo. Sin embargo, aquellos que están bajo la autoridad a veces tienen mucha dificultad. Pero vamos a verlo cómo lo pone Jetro. Éxodo capítulo 18 versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Muy directo. Está tú por el pueblo delante de Dios. En otras palabras, tú platica con Dios, tú busca la guianza de Dios y somete tus asuntos a Dios, los asuntos del pueblo, los asuntos como tú los veas necesarios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino. Solamente preséntales la visión. Muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien. Temerosos de Dios. ¿No les gustaría que así fuese, que así sea el liderazgo de la iglesia? Cristo viene. Bueno, hay que trabajar fuertemente para que asegurarnos de este asunto. Dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, no de doble sentimiento, decía un hermano por ahí, wichi wachi, yo no sé qué debería decir con eso. Varones sólidos, que la forma de ser de ellos así sea, que no sea cambiante, que no sea como esos animalitos que hay por ahí que Dios creó y que se transforman al color de donde se encuentran por ahí. Si está el pasto verde, se miran verdes. Si está el pasto café, se miran cafeces. No esa gente cambiante. Que sean varones que de verdad. Y luego viene otra cosa que aquí yo creo que debe de sacar de su corazón una ofrenda de palma. Que aborrezcan la avaricia. Oye, ¿qué pasó? Una de las cosas que nosotros hemos practicado en la iglesia Cristo viene desde el inicio, y esto es para todo que esté ministrando, todo hombre y mujer, joven que ministre, de la edad que sea, que aborrezcan la avaricia. No hay cosa tan mala, no hay cosa tan negativa, no hay cosa que traiga tanto daño a una congregación el tener ministros que abrazan la avaricia. ¿Para dónde va, pastor? Déjeme explicarle a lo que se refiere. Que aman el dinero más que a Dios. Que cuando se les encarga o se les responsabiliza a todo cristiano, a todo ministro, aquí en esta congregación, desde el momento en que toman una responsabilidad como ministros, la más pequeña que sea, una de las cosas que se le ordena, dice: mira, si quieres ministrar en la iglesia, Cristo viene, una de las cosas que tienes que hacer es entregar tus diezmos. Ouch. Wow, qué seria se quedó la cosa acá.
los diezmos. Si alguno de ustedes está ministrando ahorita, no hay cosa que acarree tanta maldición en su vida, en su caminar con el Señor, es que quiera ministrar al pueblo en el nombre de Dios y sea un ladrón. No hay cosa tan, la Biblia lo enseña continuamente. Que cambió el ambiente, ¿verdad? Bastante. Déjeme decirle, si usted es una persona, cualquiera que sea su interpretación bíblica, cualquiera que sea su posición, pero si es una persona que abraza o retiene la avaricia o que no quiere ser fiel a su Dios, nunca se ponga de ministro en la casa de Dios en ninguna forma, ni en su casa ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Escritura, que Él va a santificar a los que se acerquen a Él. De modo que esto es delicadísimo. Se lo está diciendo Jetro a Moisés para que éste lo ponga en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y pon sobre el pueblo por jefes de millares, de centena, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y yo juzgaré todo asunto pequeño. Una de las cosas que la navegamos mucho en el inicio en la iglesia Cristo Viene es que la iglesia o el pueblo cristiano en su mayoría está tan, se convirtieron, no sé cómo, esta idea que traían es que el pastor era el que tenía que hacer todas las cosas. Por alguna razón esta mentalidad la venimos arrastrando, principalmente en nuestro pueblo hispano. Yo recuerdo que en los tiempos antes del celular, sabe que existió un tiempo donde no había celulares, por si algunos no se lo habían imaginado por ahí. Antes de los celulares, antes de los beepers, salieron unas cositas que les eran para memorizar, poner sus nombres y sus teléfonos ahí. Y después de eso salieron los beepers. Y me acuerdo yo que yo puse los nombres de todos los miembros de la congregación y tenía su número de teléfono. Entonces yo, con este fin de poder hablar con ellos, y recuerdo que poco a poco me fueron agarrando el número, como se dice, los hermanos, y a todas horas me hablaban desde la mañana a la tarde. Hermano, ¿sabe qué? No tiene el número de la hermana Julana, de la hermana Martita. No es la Marta que usted piense, estoy dando un número más ahí. Dice, sí, hermana, aquí está. Primeramente me hablaban al beeper, eso era una tragedia. Iba yo manejando por el freeway y vine al beeper y entonces miraba el número, tenía que bajarme, ir a un teléfono de paga, por ahí echarle unas monedas y hablarle a la hermana para decirle el teléfono de la hermana. Y lo único que quería la hermana era posiblemente preguntarle, oye, ¿no tiene sal? Porque no tengo sal para hacerla, para cocinar. Vaya usted, ¿para qué la quería? Total que eso se formó una práctica. Y esto lo aguanté como por un año. Y un día le digo, Señor, ¿qué hago? Ya no resisto esto. Este trabajo es muy cansado, es muy fatigoso. Entonces, ¿qué hago? Iba yo por el 10 rumbo, ahí por el 10 de viniendo de Highlands. Agarré el 10. Y entonces iba yo manejando. Y recuerdo como que me vino una revelación del cielo. Digo, si la alzo, ¿qué le voy a decir al pueblo? No, pues es que se me quedó en la casa, la tengo alzada. Dice, ¿cómo le hago para no echarle mentiras al pueblo? Porque eso no es práctico, no es bueno como un ministro de Dios. Entonces me acuerdo yo que me vi una revelación y digo, el Señor, y entonces ¿qué agarra? Agarra tu agenda, agarra tu beeper y tíralos a la basura. Y iba yo ahí por el freeway, miré un pasto grande cerca de ahí y los agarré, me hice a un lado y los agarro y los tiro bien lejos. Y entonces al domingo que viene me pregunta una hermana, pastor, le he estado hablando toda la semana, ¿y qué es lo que quería? Pues quería el teléfono de fulana y pues nunca me lo trajo. Y ¿sabe qué? Ya casi me decía, ¿sabe qué? No me contestó y ¿sabe qué? Creo que me voy a ir de la iglesia. Entonces ya cuando me paro al frente me acuerdo que yo les dije, ¿sabe qué, hermanos? Tiré la agenda, ya no la quiero volver a ver. El pueblo se acostumbra tanto a que una persona, el líder, la autoridad, sea el maestro de lo que se llama, ¿cómo se dice? De ceremonias, que haga todo. No es lo que Dios planea para la iglesia.
Lo que Dios planea es que aprendamos a delegar autoridad a los miles, a los cienes, a los 50 y a los 10. Y lo que a los cristianos les ordena el Señor es que estén sujetos a esa autoridad, que obedezcan a esa autoridad. Amén. Uno de los casos que la Biblia nos registra en el libro de los evangelios es nuestro Señor Jesucristo, cuando un hombre, no dice el nombre la Biblia, dice un centurión que estaba al cargo de 100 soldados romanos, viene en una ocasión a pedirle a Jesucristo ayuda por uno de sus siervos y le dice: Señor, ven, mi siervo está en estas condiciones físicas, ven y sánalo. Era un hombre pagano. Y Jesucristo le responde: voy a ir a sanarlo. Y entonces le contesta a nuestro Señor Jesucristo: no, Señor, no es digno de que entres en mi casa. En otras palabras, mi casa pues está toda llena de ídolos, de cosas, de esto y aquello. Mi casa es una casa pecadora, vamos a decirlo de esa manera, no es digno. Pero di la palabra. Mire cómo contesta Jesús a este hombre después de haber dicho a este hombre: pero di la palabra y mi siervo será sanado. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló. Hace poco compartí esa expresión. Solamente en dos ocasiones la escritura habla que Dios se maravilló de algo. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué el Señor se maravilló? Porque este hombre conocía perfectamente lo importante que es estar sujeto a autoridad. El estar sujeto a autoridad es lo que trae sanidad y una vida fructífera y abundante en la tierra a todo aquel que la practica. En los años 60, por si aquellos no conocen la historia, se levantó un mover llamado el mover de los hippies. No sé si alguien lo recuerda, yo crecí en ese ambiente, tiempo de los hippies. Yo vengo más, un poquito más atrás de los 60. Algunos se quedaron con los ojos así grandotes. Y pasé por allá, nos llegaban las oleadas de las prácticas de los hippies. A la edad de los 15, 16 años, yo ya traía el pelo acá largo. Y traía unos pantalones acampanados que eran, estaban así, parecían sombrilla en la parte de abajo. Y una vez me dijo alguien por ahí, dice: ¿qué pantalones tan horribles son esos? Era un montón de rayas, así que parecía un mariachi corriente. Y era la influencia de los hippies en nosotros. Bueno, los hippies promovieron la rebelión en contra de la autoridad. Eso fue el proceso de ellos. El promover la revolución sexual, rebelión en contra de autoridades, fueran padres o gobierno, en una forma pasiva. Y eso afectó tanto a la moralidad de Estados Unidos que la transmitió a todo el resto del mundo. Y ha venido a afectar tanto la moralidad de los, vamos a decir, de la civilización, como no tenemos idea. Tanto que hemos ido yendo en un deslizamiento moral donde hemos perdido el concepto de lo que es autoridad en una forma bastante trágica. Los hijos no respetan a los padres. Los estudiantes no respetan a los maestros, los ciudadanos a sus autoridades y los feligreses a sus autoridades espirituales. Y esto ha afectado tanto de que ahora con muchísima facilidad, casi en la tierra, por ejemplo aquí en Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos y Canadá, es tan simple hablar de las autoridades que son civiles, que ahora cualquiera dice mil y una cosa de sus líderes que humanamente quizás tengan razón. Pero eso ha hecho de que en español se dice la fibra de la sociedad se esté desintegrando, o the fabric of the society is coming apart. Se está destruyendo el fábrico, la fibra, vamos a decir, de la moralidad, y no hay respeto. Déjeme decirle, y ahora estamos batallando aún hasta los cristianos, ¿qué es lo que debemos de hacer con nuestros ancianos? Antes los ancianos se les miraba con bastante respeto. Dios lo ordena que cuando ante las canas uno se guardase, no abriese los labios delante de ellos. Y ahora los ancianos están convirtiéndose en una carga para una sociedad vana
que anda tras de el carisma y la energía y el brillo, y han perdido la sabiduría y el temor y la moral. Y esto ha traído una maldición constante sobre toda la faz de la tierra. Donde el Dios que hizo el cielo y la tierra no está en las mentes y en los corazones de los humanos, sino solamente el bienestar propio y personal. Esto nos ha afectado bastante. De tal manera que ahora, aún hasta los cristianos más sólidos, ya no hayan cómo hacer, qué hacer con sus padres ancianos que demandan o tienen necesidad de protección. Y se hace un conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Los ponemos en una nursery home? ¿O se lo damos a quién? ¿O le pagamos a alguien? Y esto es porque estamos buscando el bienestar presente cada uno propio. En la Biblia esto era inaudito, era imposible que se practicase. En la Biblia los hijos tenían que bendecir a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que se vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da, y seas de largos días en ella. ¿Sí? Y no crea, comprendo su situación. Estamos en un gran dilema porque hemos sido contaminados, hemos sido afectados con respecto de las autoridades. Tenemos a líderes en las naciones de Centroamérica y de otros países, un continuo conflicto, una violencia increíble por la falta de estar sujetos. Y en el mundo espiritual, ya a los ministros de Dios, y en algunos casos hay mucha razón, porque también ha habido mucho abuso de parte de ciertas personas en ambientes espirituales. Tenemos una religión que, si la mencionara, casi todos la habrán escuchado en algún momento. Aquí en Estados Unidos ha sido una corrupción terrible, que hablan en el nombre de Dios y sus ministros han practicado cosas abominables, abusando de pequeños, algo terrible. Y todavía profesan ser hombres que sirven a Dios. Pero esto ha destruido la fibra de la sociedad y la está desintegrando. Y por eso ya la gente no respeta autoridad alguna, sea autoridades espirituales, eclesiásticas, o sean autoridades civiles, aún hasta el presidente de los Estados Unidos o de cualquier nación. ¿Por qué? Por la falta del respeto a la autoridad. Vea cómo lo pone creo que es antes de ir a ese versículo. Quiero que veamos nosotros en Malaquías capítulo 4 versículo 6. Va a aparecer en las pantallas. Dice así, es el último versículo que se escribió del Antiguo Testamento. El hecho de ser el último del pacto, vamos a ir antiguo, debe de llamarnos la atención, ¿no lo considera así? Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El plan de Dios es volver el corazón ¿de quiénes? De los hijos a los padres y de los padres a los hijos. De los hijos a la autoridad y de los padres a aquellos que están bajo su autoridad. El propósito de Dios antes que hiera la tierra con maldición. Aquí les voy a decir un secreto para algunos, para que no se asusten ante cualquier que nadie los quiera soltar. Vuelvo a repetirlo, a ninguno de ustedes con el petate de un muerto. Déjenme decirles algo, un secreto. Porque la gente que escucha a agoreros y a divinos y a todos estos hechiceros y toda esta gente, vamos a decir, a veces hasta los asustan. La maldición, la Biblia dice que no vendrá sin causa. La maldición solamente la pueden declarar o poner en movimiento los seres espirituales. Voy a decirlo un poquito más claro. Una gente no nacida de nuevo, una gente no cristiana, jamás podrá maldecir a un cristiano. Contra Jacob no existe agorero alguno. Y aquí les va a sorprender aún más las cosas. La maldición no vino a la tierra porque el diablo la haya declarado. La maldición vino a la tierra porque la declaró
el Señor de ella. Dios. Dios fue el que maldijo la tierra. Dios fue el que maldijo la obra del hombre. No fue Satanás. Satanás fue el que promovió al hombre para que esta maldición viniera sobre la tierra, pero es Dios. Solamente el ser espiritual, y entre más autoridad se encuentre, más facilidad para maldecir. Por eso la Escritura nos aconseja que no hablemos mal del rey, ni aún en nuestros pensamientos o en secreto. Cuando usted habla mal de una autoridad que está sobre usted, usted está acarreando sobre usted mismo maldición. Por eso es de suma importancia que los cristianos conozcamos estas cosas, para no caer en el engaño del enemigo, seamos seducidos y podamos acarrear sobre nosotros una maldición de alguien que está en autoridad. Pero el que está en autoridad también enseña la Biblia que no debemos de maldecir a nadie, porque la maldición de la autoridad sí permanece si la declara. Por eso el Señor nos dice: bendecir y no maldigáis. Pero si algo le alegra en este día, es que ningún incrédulo podrá maldecirle a usted. ¿Sí? Ninguno, no interesa qué poción tenga. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice con estas palabras, que vuelva a su primer amor. Dice: por tanto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tenemos que aprender nosotros como iglesia a poner en práctica la autoridad y el consejo de Jetro, y también estar sujetos a esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo escribe de esta manera. Este asunto de la autoridad es algo mucho, muy importante. Es algo que Dios le aconsejó a través de Jetro a Moisés y a todos los creyentes de todos los siglos, todos los tiempos. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Ahora voy a hacerles una pregunta. ¿Su padre o su madre, que todavía está vivo, es su autoridad superior de usted? ¿Es su autoridad? Muy bien. Cuando ya lo pienso dos veces, como que los pongo a pensar, ¿qué irá a decir el pastor? No, diga lo que usted cree. Su padre, su madre son su autoridad primeramente. Así que como hijo y como hija, no se olvide, no se deje enredar por los sistemas modernos. Usted tiene una responsabilidad con sus padres. Estaba meditando yo en este asunto y digo, ¿por qué Dios le dice a los hijos que bendigan y honren a sus padres? ¿Estamos de acuerdo? Honra a tus padres. Pero con respecto a los padres, para con los hijos, Dios le dice a los padres que son buenos, les dice que van a dejar herencia a los hijos de sus hijos. Dice: Señor, ¿por qué no dices que se lo dejen a los hijos? Es algo que estaba meditando, lo estaba masticando. Yo dije: ¿por qué esa cosa? Si Dios dijera, los padres désenlo a sus hijos, entonces los hijos posiblemente no trabajarían. Si los padres trabajan, acumulan herencia, amasan una herencia y la dan a sus hijos, posiblemente sus hijos ya no trabajen, y ahí se para la bendición. Pero a sus hijos los hace que trabajen, y las riquezas que el padre acumuló se las va a dar a sus nietos. ¿Alguien está aquí, por favor? Esto es algo que estaba yo meditando. Y qué interesante cómo Dios lo pone. Para que los hombres no se vayan a los hijos no dejen de trabajar, porque ya reciben una grande herencia. La herencia es para los nietos. Así que si algo tengo yo, es para mis nietos, no es para mis hijos, es para mis nietos. No tengo mi familia, todo anda de viaje. Pero se los voy a decir allá en la casa. Dice: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo, porque es servidor de Dios por tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque creo que aquí lo pronuncié incorrectamente, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios dice, si haces lo malo, teme. Dios en otro lado nos dice que el temor trae castigo. Aquí está diciendo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Esto hablando de la cuestión civil, pero también habla de las autoridades espirituales que llevan la palabra. Dice: pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. Yo lo voy a tomar como que me está hablando a mí también el Señor.
Dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador. Quiere decir que Dios me está dando la libertad de llevar una vara. Y que si usted hace lo malo, le voy a llegar con la vara. Y si usted viene en contra de mí, Dios lo va a agarrar a usted a puros coscorrones. Algo así va la escritura, ¿verdad? Ahora, el plan de Dios para todo cristiano o para todo semilla en su granero es que este se multiplique. Ese era el plan de Dios cuando Dios dio la sabiduría a Jetro, que le hablase a Moisés: hazlo de esta manera, que se dividan y que pone unas autoridades sobre miles, sobre cientos, sobre cincuentas y sobre diez. ¿Cuál es el fin? Para que el pueblo esté sano y se pueda multiplicar. Dios nos ha dado iglesia de Jesucristo, iglesia Cristo viene. Dios nos ha dado la capacidad para multiplicarnos. Escúcheme, nos ha dado capacidad Dios como semillas de su granero para multiplicarnos. Esto es importante que lo oigan este día. Porque Dios a todos y cada una de las semillas en su granero, como nuestra hermana cantaba hace un momento, toda rosa o flor en su jardín, algo así iba el canto. Eran vivas o no sé cómo decía el canto, pero dando a entender de que todas ahí estaban bien, no había flores marchitas o rosas marchitas, no sé cómo va. Los granos en el alfolío, en el granero de Dios, todos tenemos la capacidad de multiplicación. No nos vamos a multiplicar porque tengamos conocimiento, porque seamos más inteligentes, porque seamos más fuertes. La multiplicación no viene por eso. La multiplicación viene por naturaleza. Si tú eres un grano en el granero de Dios, una semilla en el granero de Dios, por naturaleza te puedes multiplicar. Lo único que tiene que acontecer con esa semilla, vamos a decir que sea de maíz, es tirarla en la tierra, echarle un poquito de tierra y regarla con agua. Es todo. Lo que va a hacer que esa semilla produzca, salga de la tierra, es su propia naturaleza que está en contacto con la creación de Dios. Quiero decir con esto, no hay razón por la cual un creyente nacido de nuevo no se multiplique. Ese era el plan de Dios cuando dio ejemplo a Moisés cómo debía de hacerle. Y es para toda la iglesia, todos y cada uno de los miembros en esta congregación y en todas las congregaciones donde se predique Cristo, tenemos capacidad de multiplicarnos. Y si usted no ha iniciado este proceso de multiplicación es por una de dos razones. Primero, porque todavía sigue luchando con Amalek, con la carne. O segundo, es porque ahora está luchando con su alma, con sus pensamientos. ¿Lo haré o no lo haré? Lo único que tiene que hacer es dejarse llevar por el Señor. Hablar a la gente, encuentra a alguien por allí en el mercado y dígale, ¿cómo? Si lo saludó por ahí, si habló una conversación, entabló conversación, cualquiera que sea la palabra que cruzó con esa persona, hombre o mujer, en la primera oportunidad, a las dos, tres o cuatro, cinco palabras, invítele a la iglesia. Sí, a la iglesia, pastor, pero usted, invítele a la iglesia. Recuerde que usted va a operar como una semilla del granero de Dios. Su propia naturaleza lo va a hacer que se multiplique. ¿Me estoy explicando? Le dije una vez, me dice el hermano José Luis, pastor de la iglesia Cristo viene en Valle de Juárez. Vengo en una ocasión y me dice: pastor, aquí la gente no quiere nada con Dios. Pues eso no es nada nuevo. Le respondo: no nomás aquí, también en Estados Unidos y en toda la tierra. No hay nadie quien busque a Dios. La escritura dice que todos se desviaron, a una se volvieron necios, cada quien ganó por su propio camino. No hay quien busque a Dios. Entonces le digo: hermano, y eso lo entiendo, pero ¿qué es lo que me quiere decir? Dice: mira, hermano, ya tengo aquí un año y hablo y hablo y hablo y nadie se quiere convertir a Cristo. Nadie quiere nada con Dios. Y le digo: hermano, es que usted lo está queriendo hacer usted solo. Usted lo único que tiene que es relajarse, dejarse usar por Dios, y cuando vaya la próxima vez a ver a alguien, usted le hace la invitación. Pero a esta ocasión no vaya con el temor de que no quiere nada con Dios, porque eso, nadie quiere nada con Dios. Y luego me dice: ¿y cómo le hago? Y le digo: pues bueno, vamos a salir y vamos a hablar con alguien. ¿Con qué familia quiere que vayamos? Y entonces me dijo de una familia. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que Dios haga con esa familia? Que acepte a Cristo. Quiere que acepte a Cristo y yo haga la oración con ellos y ellos repitan la oración y así podamos bendecirles. Sí, eso.
¿verdad, pastor? Para que vea que no, nadie quiere acercar nada con Dios. Entonces vamos con la familia que él eligió, escogió, que era una de las más difíciles. Llegamos, les saludamos y cómo se encuentra y esto y aquello, cómo les ha ido. Y no le dejé caminar mucho porque si no se meten todos sus problemas y enfermedades y necesidades. Entonces, olvídese. Entonces, le hago una pregunta. ¿Qué es lo que siente usted con respecto de nuestro Señor Jesucristo? Ay, sí, ay, Ismael, sí, pues tan bueno. ¿Y cómo murió? ¿Cómo lo mataron aquellos malos hombres? Y empezó así. Y ya empecé con pocas palabras. Dije, mire lo que dice. ¿Le gustaría pasar la eternidad con él? Pues a quién no le va a gustar. Y le digo, mire, la Biblia dice que si cree en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor? Sí, sí, es el Señor, es Diosito. Le dice, no, tranquilo, nomás el Señor. Dice, ¿y cree que Dios lo resucitó entre los muertos? Sí, sí, Él resucitó a los muertos, sí, la piedra se movió y todo. Entonces le dije, es todo lo que tiene que hacer. Ahora le voy a invitar a que lo reciba en su corazón. ¿Le gustaría recibirlo en su corazón? Sí, sí, ¿qué tengo que hacer? Repita conmigo esta oración. Ahí estaban otras familiares de ella, una hija. Y entonces le digo, también usted repite esta oración. ¿Le gustaría ir al cielo con él? Sí, 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 claro que sí, Ismael, aquí no le va a gustar ir al cielo. Bueno, pero lo que tiene que hacer es repetirlo, créelo de todo corazón. ¿Le parece bien? Sí, sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos, repita la oración. Ahí le ayudé con la oración del pecador y aceptaron al Señor. La señora empezó a derramar lágrimas. Yo después oré y les bendije en el nombre del Señor. Y bueno, quedaron felices, contentas estas mujeres. Déselo a nuestro Dios si lo siente en su corazón. Nos regresamos, vamos caminando hacia la casa. Y me dice el hermano José Luis, pastor de la iglesia allá. Me dice, pastor, nunca me había aceptado nada. Siempre que llegaba yo aquí a pelear, que no me vas a hablar más de la Virgencita o del santito de la del Apache, no sé cómo se llama, del niño de Apache o algo así, dicen que de Apache, que lo que la apachaban. Ay, me perdonen, se me va. El niño de Torcha, de Antorcha. Eso que dice el hermano Jorge y el hermano Ángel, Gea. Ni era de Apache ni tampoco de Torcha, era de lo que dicen ellos. Total que dice, hermano, ¿y por qué ahora con tanta facilidad aceptó a Cristo y oraron y hicieron todo bien y hasta y estuvo llorando? Hermano, porque usted no va a hacer que cambien las personas. Lo único que tiene que hacer es decirles qué es lo que le envió el Señor a hacer y ellas se van a convertir o ellos se van a convertir. ¿Por qué? Porque usted se va a reproducir. La semilla se reproduce en su propia naturaleza. Y deje que la semilla lleve el fruto. Cristo lo dijo. Si la semilla cae en la tierra y muere, va a llevar fruto. ¿Va a llevar a cuánto? ¿Al 30? ¿O al 60? ¿O al 100 por uno? Toda semilla en el reino de Dios, toda semilla en el granero de Dios, tiene que llevar una cantidad de fruto. Si usted todavía no ha producido nada, vale más que se deje morir un poquito. No sé si es correcto expresarlo de esa manera. Santiago 1:8. Mientras el grupo pasa por acá, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que vamos hablando de Jesús los días que el Señor nos conceda. Ya es tiempo que abras los labios. Algunos de ustedes nacieron en la iglesia y nunca han invitado a nadie a la iglesia. Es trágico pensarlo de esa manera. ¿Y para qué vas tú a la iglesia? Le preguntan. ¿A qué vas tú? Oiga, la iglesia, el Señor lo salvó a usted no solamente para llevarlo al cielo, eso fue lo inicial. El Señor lo salvó para que usted se multiplique en otros. Este mensaje no está muy, muy atractivo, ¿verdad? Les invito a que se pongan de pie antes de que se me empiecen a... Si eres una semilla en el granero de Dios, Dios te ha capacitado para multiplicarte. Si tú crees que no te puedes multiplicar, es porque tienes que hacerte una interrogante: ¿seré semilla en el granero de Dios? Tan simple como eso. Ahí inclina su rostro unos momentos mientras el grupo pasa por acá y nos ayuda a acercarnos a nuestro Dios por medio de un cántico. ¿Estás
en el proceso, caminando por el proceso de morir para dar, para reproducirte, acuérdate de esto, que no dejas de existir. Antes, todo lo contrario, te transformas en una planta gloriosa. El grano, si nomás lo piensas, el grano cuando muere se transforma en una planta tarre más bella. Pero eso es lo que Dios quiere en su granero, que toda semilla se transforme, que muera a la antigua forma de ser, y que ahora lo más importante en él o en ella sea el reino de nuestro Dios. Y si tú nunca lo has hecho, no sabes cómo hacerlo, recuerda, no es cuestión de conocimiento. Lo vuelvo a repetir, porque a veces algunos sufren mucho ahí. Es que yo no tengo conocimiento, es que yo no soy capaz. Es que una semilla no se multiplica porque tenga conocimiento, porque se mire bonita. Se multiplica por naturaleza, por ser natural como lo es, como Dios la creó. Así que lo único que tienes que hacer es hablar, y deja que el Espíritu Santo se encargue del resto. Pero reprodúcete. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana te pido, Señor Dios, que nos sanes, que nos hagas fértiles. Conocemos tu palabra, Señor, y una de las cosas, o la reacción de aquella higuera, Padre eterno, cuando tú le dijiste ya no nazca de ti fruto, su reacción, Padre Santo, fue morirse. Pues, ¿cuál era el propósito de vivir sin poder dar fruto? Señor, no permitas que a ningún miembro de la congregación de la iglesia Cristo Viene pierde el propósito por el cual tú le salvaste. Más que talentos, más que capacidades, más que riquezas, más que reconocimientos, Señor, haz que se manifieste su naturaleza por la cual tú le salvaste, Señor, en el nombre de Jesucristo, y ayuda a que se reproduzca en lo que tú ya ordenaste. Mientras Ismael con el grupo nos ayuda con una estrofa, allí platica con nuestro Dios. Confiésate. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.